Estamos en la mañana del día 8 de septiembre de 1404. Estamos a las afueras de Samarcanda, una ciudad que actualmente se encuentra en Uzbekistán. Pues allí nos encontramos con un madrileño, con Ruy González de Clavijo, que se dispone a entrar en la ciudad. Para ello ha realizado un viaje de más de 7.000 kilómetros como embajador del rey de Castilla, de Enrique III. Y nada más y nada menos que va a visitar al sucesor de Gengis Khan, el llamado el gran Tamorlán. ¿Qué hacía este hombre en Samarcanda, un lugar tan lejano? ¿Qué iba a transmitir al emperador? Bueno, pues este inigualable capítulo de la diplomacia de Occidente es sobre lo que vamos a hablar hoy. Fue una grandiosa aventura que nos va a servir como pretexto para hablar de los comienzos de nuestro siglo XV. Así que, oído al parche, porque con Ruy González de Clavijo nos vamos de viaje a Samarcanda. Memorias de un tambor. Bueno, antes de meternos en el tema, vamos a hablar un poquito del ambiente en España en el siglo XV. Vamos a hablar de Castilla. Castilla que tenía unos 6 millones de habitantes. Castilla que proseguía la reconquista y el único territorio que le faltaba ya por recuperar era el Reino Nazarí de Granada. Todos conocéis la Mesta, que era una asociación de pastores con una serie de privilegios. Bueno, los antecedentes ganaderos de Castilla eran claros desde hacía ya siglos. Primero porque la ganadería no dependía de circunstancias climatológicas para cosechar. Y segundo porque estas culturas de frontera, estas culturas de reconquista, lógicamente cuando los moros hacían sus racias, sus ataques sobre el terreno cristiano, era mucho más fácil huir o replegarse con ganadería, la cual podían conservar, a basar su economía en la agricultura. Los campos que se podían quemar y se podían asolar. Por eso la tradición ganadera de Castilla es grande. Castilla va a comerciar con Europa sus excedentes de lana, que enviará a Flandes, a la Bretaña francesa, Inglaterra, Alemania. Y Aragón, bueno, Aragón tenía menos de un millón de habitantes. Pasa que Aragón miró un poco más al Mediterráneo. Empezó a expandirse hacia el Mediterráneo, como todos sabéis. De hecho, la corona de Aragón llegó a tener posesiones en Nápoles, en Sicilia, en Cerdeña, incluso el ducado de Atenas, en la actual Grecia. Impresionante. Se podría considerar realmente un imperio aragonés, aunque nunca se le ha tratado así, pero sus posesiones y su influencia en el Mediterráneo fueron grandes. Aragón lo que hacía era exportar a una industria textil a cambio de sedas y especias de Oriente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Castilla, especialmente de su rey, que era Enrique III, llamado el Doliente. Pasó la historia como el Doliente por su mala salud, sus continuos problemas físicos. Un rey que reinó desde 1393 a 1406, que no fueron muchos. Pasó la historia como un rey autoritario. Se casó con Catalina de Lancaster, y hay que decir que eran abuelos de Isabel la Católica. Fijaos que estamos hablando ahora mismo de tiempos de Maricastaña. ¿Y por qué digo esto? Pues porque este dicho de tiempos de Maricastaña viene de la época de Enrique III. María Castaña era una mujer que tuvo una serie de rebeliones junto con su familia contra una mujer gallega y se levantó contra el obispo de Lugo en 1386 por un tema de impuestos. Le hicieron tan famosa que fue conocida popularmente prácticamente en toda España. Y cuando uno se refiere a los tiempos de María Castaña, pues se refiere a los tiempos de este personaje que tuvo su pequeña relevancia. Bueno, pues dicha esta anécdota, vamos a hablar un poquito de la política interior en la Castilla, del entorno del viaje del que vamos a hablar. Siempre es importante encuadrar la historia, como decía al principio, va a ser una excusa un poco el viaje de Ruy González de Clavijo, una excusa para hablar de nuestro siglo XV. Bueno, pues la política interior de un joven rey que empezó a reinar con apenas 16 años
le mostró enseguida que no le tembló el pulso a la hora de tomar decisiones. Era joven, pero tenía una gran decisión y una gran confianza en sus en lo que iba a hacer. En las primeras cortes que convoca a Madrid, fijaos que dicta unas primeras medidas de contra las últimas matanzas de judíos que se produjeron en prácticamente en toda España. Entonces dictó unas normas para proteger a los judíos y buscar y castigar a los culpables. Otro dato importante de Enrique III es que va a crear un control en los municipios urbanos designando un representante real. Era el llamado corregidor, que eran unos funcionarios reales que se instituyeron en Castilla y que gestionaban el desarrollo económico y administrativo de los municipios. Presidían los ayuntamientos, representaban la justicia, en fin, una serie de labores administrativas que les hacían ser los ojos o la mano del rey en las diferentes zonas de Castilla. Fijaos que a finales del siglo XV se calcula que en Castilla había más de 80 corregimientos, que eran zonas, digamos, gobernadas por un corregidor. Es un inicio de una estructura estatal, de alguna manera, es importante. Es importante que el rey empieza a delegar en gente de confianza pues, sus tareas de gobierno. Y en política exterior, bueno, tenemos varias cosas que mencionar. Por ejemplo, cómo en la época de Enrique III se empieza a mirar hacia las Islas Canarias. Es decir, hay una expedición de marinos que van a conseguir para Castilla y León la conquista de Lanzarote. Años más tarde será Juan de Betancourt el que colonice las Islas Canarias. Importante el tema. Durante la época de Enrique III hubo una guerra con Portugal. Juan I de Portugal atacó por sorpresa la ciudad de Badajoz, incumplió un tratado firmado anteriormente, y bueno, eso fue una situación complicada para Enrique III. Posteriormente, el almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza, al mando de una flotilla de unas galeras, derrotó una flota portuguesa de unos 7 navíos. Después de esta batalla, este almirante de Castilla lo que hizo es ahogar a los supervivientes portugueses de la batalla. Todo como venganza y por la memoria de su padre que murió en la batalla de Aljubarrota en 1385, hace unos pocos años. Vamos a hacer una pequeña mención a esta batalla de Aljubarrota, porque viene un poco al caso de lo que estábamos hablando. La batalla de Aljubarrota sucedió en agosto de 1385, un día triste para la historia, no voy a decir de España, sino para la historia peninsular. Un ejército castellano con aliados franceses, con caballería francesa de aliada, tuvieron prácticamente unas 10.000 bajas, ojo al dato que estamos dando. Bueno, después de esta batalla ocurren dos cosas. Una, para mí bastante, bastante lamentable, y es que España y Portugal empiezan a vivir un poco de espaldas. Dos reinos que habían estado aliados durante toda la Reconquista, que habían acudido juntos a la nave de Tolosa, bueno, pues empiezan a separar sus caminos, y esta batalla es la que realmente marca un antes y un después. Y hay otro dato importante, y es que ese ejército portugués que derrota al castellano está aliado con... tiene una serie de fuerzas inglesas, de arqueros ingleses, que le están ayudando. Bueno, esta ayuda inglesa va a ser el comienzo de una alianza ya prácticamente para siempre de Inglaterra con Portugal. ¿Y qué va a pasar? Pues que significa un poco que la zarpa de Inglaterra va a estar ya en la península prácticamente para siempre. Portugal va a ser, bueno, una base de operaciones de los ingleses durante mucho tiempo, durante siglos. Por eso digo que, bueno, desde la idea de unión de peninsular entre Portugal y España, que tiene unos orígenes tan, tan parecidos, pues es una pena que se produjera esta batalla de Aljubarrota, esta derrota que fue, ya digo, marcó un antes y un después. Bueno, pues ya digo que si podemos, comentaremos la batalla de Aljubarrota en algún otro programa. Volvemos al tema de Enrique III, a la época de Enrique III, en la cual, bueno, dijimos que el almirante de Castilla derrota a una escuadra portuguesa y la guerra empieza a cambiar de signo y los castellanos pues empiezan a confirmar su hegemonía en el mar y en tierra. Lo que hace cuando esta guerra va a tocar a su fin es que Enrique III va a firmar con Portugal una tregua de unos 10 años. La política de Enrique III era de búsqueda de la paz, sin duda. Un rey que buscaba la paz. Y en el momento que pudo firmarla con Portugal, la firmó. ¿Qué más temas hubo en la península durante esta época? Bueno, pues aliado con Aragón y con Navarra contra el rey de Granada, Muhammad VII. Los musulmanes lanzaron una serie de expediciones contra Jaén y Murcia. Y los castellanos respondieron derrotando a una flota musulmana en la batalla del Estrecho de Gibraltar. Cerca de Baeza hubo otra batalla, la batalla de Collejares, en la cual los castellanos de Enrique III obtuvieron una victoria rotunda. Es decir, la política interior en cuanto a la Reconquista pues tiene avances. Enrique III también mandó a la flota a destruir la base pirata de Tetuán. Como todos sabéis, el comercio de Castilla y Aragón estaba siempre amenazado por los piratas del norte de África. Un enemigo que hemos tenido siempre acechando.
Bueno, pues ya Enrique III empezó a tomar sus medidas de precauciones y de limpieza de esos piratas del norte de África, que realmente le tenían bastante ocupado. Aparte de eso, de los piratas, la mirada de Castilla, lo mismo que Aragón había mirado hacia el este, hacia el Mediterráneo, Castilla necesitaba ya una expansión, es decir, el reino de Nazaret de Granada podía caer en cualquier momento, de hecho cayó, como todos sabéis, a finales del siglo XV, en 1492, y ya Castilla empezó a mirar a otras zonas para buscar comercio y expansión, y miraba Norte de África porque, como todos sabéis también, América todavía no estaba descubierta. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco ya de lo que origina el viaje, este viaje que hablábamos antes de nuestro Ruy González de Clavijo. Y vamos a partir como raíz del asunto en la batalla de Nicópolis. La batalla de Nicópolis fue una batalla con los turcos cerca de Constantinopla contra los cristianos. Y es una derrota del ejército cristiano ante Bayaceto I, el sultán turco, que va a producir un asedio de Constantinopla. Constantinopla va a quedar cercada y va a haber un gran sentimiento de peligro en toda la cristiandad. Es decir, los turcos empiezan a amenazar por el este y Castilla nota esta amenaza porque teme que pueda haber un refuerzo de los turcos, una ayuda turca al reino nazarí de Granada que aún tiene en la península. Es decir, Enrique III empieza a ver a los turcos como una amenaza real. Bueno, pues lo que va a hacer Enrique III es intentar solucionar la situación con, bueno, pues métodos pacíficos. Y Enrique III va a buscar contactar con los turcos, a ver qué puede averiguar de ellos, qué puede sacar en claro e intentar evitar una amenaza, sobre todo, como dijimos, por el norte de África y una posible ayuda al reino de Granada. Y fijaos lo importante que es Enrique III ya la política exterior que tiene, que es la de enviar embajadores, un término que es nuevo en esa época, se va a acuñar en esa época, el término embajada y embajador. Y como decimos, Enrique III no tiene ningún tipo de reparo en mandar a sus mejores hombres a estas labores de diplomacia, ¿no? Y busca siempre, busca la paz con los reinos vecinos para intentar una evolución de Castilla, un crecimiento de Castilla. De hecho, mandó embajadores al sultán de Babilonia, que estaba en el Cairo, y otros reyes musulmanes del norte de África. Es decir, no era la primera vez que iba a mandar embajadores. Bueno, pues como decimos, ¿qué hace Enrique III? Mandar una embajada a parlamentar con el sultán otomano Bayaceto I, que como decíamos antes, ha ganado la batalla de Nicópolis hacía poco. Y envía a dos personajes, a Gómez de Sotomayor y Hernán Sánchez de Palazuelos. Bueno, pues los embajadores llegan allí a hablar con el sultán turco y casualmente se encuentran con que los ejércitos del caudillo Tamorlán, del que vamos a hablar largamente durante el programa, está en plena guerra contra los turcos. Entonces estos embajadores, pues, sin saberlo realmente, van a ser testigos de la batalla de Ankara. La batalla de Ankara que va a enfrentar al famoso imperio turco que amenaza a Constantinopla y nos amenaza por el este, con esta nueva fuerza que viene desde Asia, desde las llanuras de Asia y la antigua Mongolia, que entran en Turquía para entablar batalla con los turcos. Bueno, pues ante la sorpresa de nuestros embajadores presencian que los mongoles derrotan a los otomanos. Es decir, esta fuerza mongola va a acabar con el ejército otomano de Bayaceto I. Y el jefe de esta fuerza es el gran Tamorlán. Pues claro, estos dos embajadores, de una manera inteligente, lo que hacen es pues cambiando, desde donde digo Diego, Y dicen, nosotros estamos aquí para hablar con el mongol. Es decir, cambian todos sus planes porque ven que la batalla ha tenido un resultado absolutamente diferente al que ellos pensaban. Y entonces se presentan ante el ganador, ante el mongol Tamorlán, diciéndole, bueno, aquí estamos, venimos de Castilla, venimos del rey Enrique III, de parte del rey Enrique III, pues para conocerle, para entablar relaciones, etc. Cambian muy inteligentemente la misión que llevaban y ya que están allí aprovechan para mantener relaciones con el nuevo con la nueva potencia predominante en la zona. Así que, ¿qué hace el mongol? Pues les recibe a los castellanos, les agradece su visita. Fijaos lo que es la curiosidad, lo curioso que son las cosas y los cambios que pega la historia. Cambia todo y este emperador mongol lo que hace es
agradecer profundamente a los castellanos su visita y les manda una misiva para Enrique III de agradecimiento, y además encima les dice que les acompañe como regalo, imaginaos la cuestión, tres princesas húngaras que han sido liberadas, eran esclavas de los turcos, tras la batalla son liberadas, y como presente, como acto de buena fe, pues les manda un embajador, el mongol, con tres princesas húngaras liberadas. Y el rey los recibe en Segovia. Bueno, pues nos encontramos con que el panorama ha cambiado radical. Parece que el peligro turco de momento está neutralizado. Y ahora lo que hace Enrique III es decir, bueno, vale, vamos a estrechar lazos con la potencia que tiene a los turcos de momento atados de pies y manos, y nos lo tiene tranquilitos. Entonces lo que hace es, utilizando el mismo mecanismo de embajadas y de presentes, lo que era la costumbre de la época, pues va a mandar una embajada a Tamorlán. Embajada a Tamorlán, que es el nombre que hemos puesto al programa de hoy. Pero vamos a ver quién era este Tamorlán, porque esto nos suena un poco lejano. Tamorlán era un líder militar y político que era de origen turco-mongol, que realmente fue el último de los grandes conquistadores del Asia Central. Era un conquistador nómada, es decir, todo su poderío y sus gentes eran de origen nómada. Y parece ser, pero no es seguro, pero parece ser que era descendiente de Genghis Khan. Era un ferviente musulmán, era una persona muy vengativa, muy, muy orgullosa. Parece que era inculto, pero muy inteligente. Era un gran líder, que supo, bueno, para ser un gran líder, evidentemente, tuvo que aglutinar a pueblos de muy diferente origen. Y lo que hizo fue recoger todas las tradiciones del antiguo emperador Genghis Khan. Su poder produjo en el mundo entero un enorme impacto. Lo que pasa es que es muy poco conocido Tamorlán. Su nombre era Timur. Timur, que significa hierro. Y siendo adolescente, en una acción bélica, parece ser que de una flecha en una rodilla le dejó una profunda cojera. Cojo en su idioma es Leng. Entonces Timur Leng, bueno, pues empezó a evolucionar o a involucionar con Tamerlán, Tamorlán, Timur Leng. Es decir, los nombres con que la historia llama a este personaje son varios. Lo que pasa que en Castilla se le conoció como Tamorlán. En Europa se le conoce como Tamerlán. Bueno, tampoco nos va eso importa demasiado. Le llamaremos Tamorlán, puesto que es la manera que se le denomina en Castilla. El señor Tamorlán, el gran señor Tamorlán, el emperador Tamorlán. Su capital la posicionó en Samarcanda, Samarcanda, que está actualmente en el actual Uzbekistán. Bueno, pues llegó a gobernar, fijaros, más o menos 4 millones y medio de kilómetros cuadrados. Su imperio llegó, por dar unos límites que todos podamos abarcar mentalmente, pues desde Siria y Turquía hasta la frontera con China actual, ya metidos en China. Y fijaos, y de norte a sur, pues llegó desde Moscú a Nueva Delhi. Si alguien coge un mapa y ve el imperio que este hombre llegó a amasar, realmente se queda bastante impresionado. Y ya digo que es un personaje poco conocido, pero que nos encontramos ante él. Es decir, nos encontramos con que Castilla está intentando relacionarse con un imperio mongol. Realmente es increíble, realmente es increíble. Bueno, pues Tamorlán arrasó Bagdad, arrasó Damasco. Por supuesto, la derrota de los turcos que hemos hablado antes, es decir, va avanzando y su objetivo siguiente es China. Bueno, pues era un ejército que basaba mucho su poder en arqueros mongoles a caballo, tenía soldados tártaros, en fin, la potencia militar evidentemente va unida siempre a estos grandes imperios. Parece ser que Tamorlán era muy, muy magnánimo con la gente que se rendía, pero si no se rendía era auténticamente terrorífico con los pueblos que le presentaban oposición. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque son muy desagradables, porque bueno, no viene al caso, pero imaginaos lo que esta gente podía llegar a hacer, ¿no? Decapitaciones en masa. Hay un historiador inglés, Philip Carter, que ha analizado y ha estudiado mucho a este gran Tamorlán y ha hablado de auténticas barbaridades. Bueno, pues su capital, como decíamos, fue Samarcanda, en la cual, bueno, pues plasmó todo el poder de su imperio, ¿no? Con grandes construcciones, una ciudad que creció rápidamente y que era un poco la joya del emperador mongol. Además, como todos los emperadores, bueno, pues está
esta era una muestra de riqueza, una muestra de poder, ¿no? Las construcciones, los grandes templos, las grandes murallas, todo el lujo de la ciudad, de una ciudad en concreto, pues era un poquito encaminada a marcar su poder y a marcar su momento de momento álgido, ¿no? De un imperio. De hecho, se habla que Tamerlán copió muchas, cuando estuvo sitiando, hablan de Damasco, se llevó maquetas de las cúpulas que había en Damasco y le inspiraron para hacerlas en Samarcanda. Y además, también se habla que estas cúpulas también inspiraron posteriormente al Taj Mahal en la India, al Kremlin en Moscú. Es decir, que Tamerlán tuvo luego influencia arquitectónica posterior porque, digamos, este tipo de construcción lo fue expandiendo por todo su imperio. Bueno, pues vamos a entrar ya en el viaje y vamos a entrar en materia al tema que nos ocupa. Hemos hablado un poquito del entorno histórico, de quién es Tamerlán, y ya vamos a meternos en este viaje, el viaje del embajador Ruy González de Clavijo, que nada más y nada menos su rey le mandó a más de 7.000 kilómetros de distancia a hablar con un emperador mongol que tampoco sabíamos por dónde le iba a salir. Bueno, pues Enrique III llama a uno de sus hombres de confianza, que es Ruy González de Clavijo. Bueno, ¿de qué personaje estamos hablando? Protagonista de nuestro programa de hoy. Pues es un madrileño que no se sabe muy bien cuándo nace, no hay una fecha exacta de nacimiento, se sabe que murió en 1412, pero no se sabe exactamente cuándo nace. Sí se sabe que era ya de una edad avanzada, o no avanzada, una misma edad madura, cuando va a hacer este viaje de embajada hasta Uzbekistán, hasta el actual Uzbekistán, hasta Samarcanda. Ojo que fue Ruy González de Clavijo, personaje importante, porque fue jefe, digamos, de la, vamos a decir, camarero real, jefe de la Casa Real, vamos a darle el nombre que a cada uno más le guste para entenderlo. Era un nombre de confianza del rey durante para cuatro reyes, pues para Enrique II, para Juan I, para Enrique III, del que hablamos, y luego para su hijo Juan II. Es decir, durante cuatro reyes fue hombre de confianza, es decir, que tuvo que ser un personaje muy importante. Era camarero, es decir, jefe de la Cámara del Rey. Y luego era una persona culta, se le conocen que era un buen escritor, que era un gran lector, una persona de gran sabiduría. Por supuesto sabía latín, que era el idioma de la época para la diplomacia. Y bueno, se le designa, ¿eh? Le decía, designa casi a su mano derecha para hacer este viaje. Y lógicamente no iba solo Ruy González de Clavijo. Ruy González de Clavijo iba acompañado por Fray Alonso Páez de Santa María. Este era un religioso de la Orden de los Predicadores y era maestro en teología. ¿Por qué mandan a esta persona con él? Bueno, pues porque lógicamente sabían que se iban a encontrar con numerosas religiones en el camino, es decir, desde que salieran de España hasta llegar a Samarcanda, van a encontrarse con diferentes poblaciones, con diferentes religiones y diferentes lenguas. Al parecer, Fray Alonso Páez era también experto en varias lenguas y las conocía. Y también les acompaña una tercera cabeza de esta expedición, que es Gómez de Salazar. Gómez de Salazar, que se llama Guarda del Rey, era un hombre de armas. Lo de Guarda del Rey era un título honorífico en el palacio de Enrique III, y era un hombre, bueno, pues que era un soldado. Y estas tres personas, con 14 personas más, que eran escribas, pajes, etcétera, se iban a dirigir a visitar a Tamerlán. Y le llevaban, pues como él hizo digamos, cuando le tocó, pues le van a llevar una serie de presentes. ¿Qué le llevan? Pues telas, hablan de telas escarlata, hablan de muchos objetos de plata, y curiosamente le llevan a llevar unos halcones. Fijaos lo que significa llevar unos halcones desde Segovia, desde Madrid, donde salieran, hasta Samarcanda. Curiosísimo llevar animales vivos como un presente. Tela a los halcones hasta que se vieran allí. Bueno, pues fijaos que iban a tener que atravesar el Mediterráneo, llegar hasta Turquía, el actual Irak, el actual Irán, para terminar entrando por Turkmenistán hasta Uzbekistán. O sea, fijaos el viaje que sería para hoy hacerlo. Hoy hacerlo sería una auténtica temeridad, con los medios de hoy. Es decir, una persona en moto, por ejemplo, hacer ese viaje, bueno, pues sería una auténtica hazaña. Pues imaginaos en el siglo XV, a principios del siglo XV, año 1403. Un viaje que iba a durar, imaginaos, 3 años. Pues un 22 de mayo de 1403 sale la expedición del puerto de Santa María. En una nave comercial van a atravesar el estrecho de Gibraltar, lógicamente, parar en Málaga,
pararán por la zona de Cataluña y harán una parada el 5 de junio, pararán en Ibiza. De ahí irán a Córcega, a Cerdeña. El 27 de junio hablan que llegan al puerto de Gaeta, en la península itálica. Soportan unas grandes tormentas hasta que llegan a Sicilia. Y en Sicilia tienen que proceder al paso del estrecho de Mesina. De hecho, paran en la ciudad de Mesina, bueno, pues me imagino que a buscar víveres, en fin, y a descansar. Tenemos ya 2 meses de viaje. 2 meses de viaje, el 18 de julio, cerca de Stromboli, una isla que está antes de Mesina, son sorprendidos por una... Esto lo narra, y hago un pequeño inciso, todo esto que estamos hablando lo narra Ruy González de Clavijo en un escrito que ha llegado hasta nuestros días. Por eso tenemos tantos datos, tantas fechas. Un escrito del que luego hablaremos y que es una auténtica joya y que nos permite estar hablando hoy con cierta seguridad y cierta verosimilitud de todos los hechos que van a acontecer. Bueno, como decía, habla de que en esta zona cerca de Mesina son sorprendidos por una tormenta y cómo observan ese fenómeno meteorológico de las luces de San Telmo, que es un fenómeno que está asociado a la electricidad estática. Claro, ellos no lo sabían, evidentemente, muchos marineros ya lo conocían, pero son unas bolas luminosas que aparecen en lo alto de los mástiles cuando acaban las tormentas, que todos los marineros pensaban que era una señal de buen augurio durante el viaje, para el viaje que les esperaba. Bueno, todo esto lo narran de una manera preciosa en un castillo antiguo maravilloso en esta crónica que luego va a escribir González de Clavijo a la vuelta de su viaje. Van a llegar hasta Rodas. Rodas, una isla griega, el 30 de agosto. Es decir, ya llevamos más de 3 meses de viaje y han llegado a la isla de Rodas. De Rodas se van a dirigir a Constantinopla, nada más y nada menos que a Constantinopla. Fletan 2 naves, fijaos ya lo que estamos hablando de ese viaje por mar, en la época de la que hablamos, cómo van fletando naves de un lado a otro, van buscando marineros que les quieran llevar de un puerto a otro. El viaje es auténticamente arriesgado y peligroso. De hecho, cuando yendo hasta Constantinopla pasan por zonas de turcos que son peligrosísimas y tienen que tener muchísimo cuidado, es una aventura en toda regla. Hablan cómo ven el Monte Athos, cómo describen los monasterios y los monjes griegos, una manera preciosa, hasta que llega el 28 de octubre, en el cual llegan a Constantinopla. De momento llevan 4 meses de viaje, y allí en Constantinopla son recibidos con todos los honores por el rey Manuel II. Allí narran, bueno, pues todo lo que ven, es decir, ellos aprecian el arte que ven en Constantinopla, es decir, fijaros para esta gente que tienen que conocer y saber de por auténticas leyendas o por crónicas o por información de fuentes muy lejanas lo que eran todas estas ciudades, Constantinopla, Mesina, Rodas, toda esta travesía por el Mediterráneo, como llegaron. Yo imagino a esta gente llegar a Constantinopla y que para ellos sería como una especie de sueño, me imagino, ¿no? Bueno, pues narran lo que ven allí de una manera muy emocionante y muy... Y también aprecia un poco la decadencia. De hecho, hay un comentario en esta crónica de Ruy González de Clavijo que dice, textualmente dice: otro sí, por esta ciudad de Constantinopla hay muy grandes edificios de casas y de iglesias y de monasterios, que es de lo más de lío, todo caído. Y bien parece que en otro tiempo, cuando esta ciudad estaba en su virtud, que era de las nobles ciudades del mundo. Es decir, ya empiezan a ver la decadencia de Constantinopla. ¿Por qué es importante la decadencia de Constantinopla? Bueno, pues porque Constantinopla cayó en poder turco. Metemos otra pequeña cuñita histórica para irnos ambientando. Fijaros la importancia del asunto de Constantinopla. Constantinopla cayó en 1453, es decir, unos 50 años después de que la visitara González de Clavijo. Muchos historiadores marcan la caída de Constantinopla como el fin de la Edad Media en Europa. Fijaos, es importante la caída de esta ciudad. Fue el fin del Imperio Romano de Oriente y sobre todo produjo una crisis enorme en la Europa Occidental, en toda Europa cristiana, porque era el baluarte del cristianismo en el este. Es decir, Constantinopla estaba, bueno, digamos que era la llave de Europa y los turcos la tomaron en 1453. Fue un golpe duro para la Europa Occidental. De hecho, los turcos llegaron hasta la puerta de Viena, como todos sabéis, posteriormente. A partir de entonces, los turcos, después de la caída de Constantinopla, los turcos o el Imperio Otomano intentarían dominar ya el Mediterráneo y fue una lucha religiosa y comercial, evidentemente, que como todos sabéis, en la que España tuvo pues muchísimo que decir y a todos nos sonará Lepanto. Bueno, no nos metemos en esos temas que algún día trataremos y seguimos hablando de Ruiz González de Clavijo en Constantinopla.
En Constantinopla buscan una nave que les lleve hacia el Mar Negro. Quieren llegar hasta la ciudad de Trebisonda o Trapisonda. Son nombres relacionados con la historia antigua, nombres preciosos que se han escuchado en mil y un relatos. Y esto no lo consiguen hasta el 13 de noviembre de 1403. Fijaos ya lo que hemos recorrido de tiempo y aún estamos en Constantinopla. Hay un barco que se atreve a hacer el viaje, es decir, era difícil encontrar un barco que les atravesara por el Mar Negro. La verdad que el Mar Negro, que parece un mar que es un mar inocente y poco peligroso, fijaos como ya en estas fechas ya casi invernales no haya marineros que se atreverían a hacer un viaje dentro del Mar Negro. Evidentemente los barcos no eran los de hoy. Y el 14 de noviembre embarcan. Hay un valiente que les lleva hacia... Quieren llegar hasta Trebisonda. Lo intentan y hay una tempestad que los hace naufragar. Y naufragan con ese navío y se salvan milagrosamente y salvan sus materiales. Imaginaos que se salvan los halcones. O sea, ya no digo que se salvan la playa de las telas, que bueno, pueden ir en unos fardos, pero los halcones parece que se salvan del naufragio. Increíble de los halcones. Y bueno, y son devueltos otra vez hacia la zona del estrecho del Bósforo a esperar que el Mar Negro se calme y alguien les lleve otra vez a intente llevarles a Trebisonda. Bueno, pues permanecen otra vez en la zona del estrecho del Bósforo, permanecen hasta el 20 de marzo de 1404. Es decir, ya llevamos 3 meses de espera. Es decir, 3 meses van a estar parados en el estrecho del Bósforo para hacer una navegación por el Mar Negro. Increíble, o sea, 3 meses esperan allí. El viaje es duro, largo, complicado y todo lo que se diga es poco. Hace ya unos 10 meses que han salido del puerto de Santa María y siguen esperando una nave que les meta por el Mar Negro. Increíble. Bueno, pues al final consiguen, bueno, pasa el invierno y en marzo de 1404 emprenden viaje marítimo por el Mar Negro hacia Trebisonda. La cuestión es que una vez que llegan a Trebisonda ya se acabó el mar. Es decir, ya el viaje va a ser por tierra hasta llegar a Samarcanda. Pero para ello tendrían que cruzar una vez en Trebisonda, que está en la actual Turquía, al norte de Turquía. Tendrían que cruzar por la actual Turquía, por Armenia, luego por Persia, por el Turquestán y luego llegar a Samarcanda. Es decir, el viaje que les quedaba era todavía terrorífico. ¿Os imagináis unos cuantos castellanos cargados de telas, de objetos, con los halcones? No sé cómo los llevarían, imagino en esas jaulas, Dios sabe cómo llevarían los halcones en Trebisonda. Y la gente que les pregunta, ¿vosotros dónde vais? Dios mío, ¿qué hacéis aquí? La verdad es que a mí cuando pienso en estas cosas un poquito detenidamente, dice, bueno, madre mía, qué auténtica aventura, ¿no? Qué auténtica aventura, todo por el servicio a un rey, ¿no? Que es lo que esta gente la movía. Eran capaces de todo por esa obediencia a su rey. Ahora toca ya, bueno, acaba el viaje por mar y toca acomodar todo lo que llevan, todos los materiales, los regalos. Toca acomodarlos y, bueno, y prepararlos para el transporte por tierra, que lo hicieron, parece ser que a caballo. Hay que pensar que no están lejos del dominio de Tamerlán, es decir, estamos en el norte de Turquía y aún no era una zona de dominio del emperador mongol, porque eso hubiera facilitado mucho las cosas. Es decir, él de alguna manera sabía de esta misión, conocía, y esto podía facilitar las cosas, pero aún no estaban en territorio del emperador Tamerlán. Es decir, atravesar por zonas que eran de otros señores, de otros pueblos que no conocían a estos castellanos, llevaba un peligro enorme. En cualquier rincón les degollaran o les robaran, les atracaran y les enterraran en cualquier sitio. Es decir, el riesgo es muy alto. Bueno, pues llegaron a Trebisonda. Y ahí describen, en estas crónicas, describen cómo era el culto de los armenios y luego cómo se meten ya en zonas donde el Islam está instaurado y cómo hablan de las diferentes vestimentas de la gente, de las mujeres. También hablan cómo el viaje cada vez es más penoso, les cuesta mucho y va haciendo calor. Son jornadas largas por zonas arriesgadas y peligrosas, como antes decía, no tienen garantizada la seguridad. Y cómo narran cuando pasan por Armenia, cómo ven el monte sagrado, el monte Ararat, donde la Biblia decía que se quedó el arca de Noé. Es decir, que vuelvo a hacer la reflexión, ¿qué pensaría aquella gente? Esta gente, por muy culta que fuera, ¿qué pensarían cuando vieran el monte Ararat? De hecho lo narran, ¿no? Como ellos dicen, vamos por tierras en las que Noé repobló. Decía, ellos son conscientes de dónde están, pero tuvo que ser, para ellos un viaje tuvo que ser un auténtico sueño.
porque no olvidemos que la información en la época, en aquella época era absolutamente nula. Es decir, todos serían, me imagino, crónicas, cuentos y muy poquita realidad de lo que había en países tan lejanos. Por eso hay que ponerse en el pellejo de estos castellanos y qué pensarían, ¿no? Es un poquito lo que muchas veces hay que plantearse. Ha pasado un año de viaje y aún no han contactado, van a contactar enseguida ya con el hijo de Tamerlán, menos mal. En alguna zona ya cercana a Persia, ya es una zona de influencia del imperio, de este imperio mongol, y contactan, de hecho, con el hijo del emperador. Tamerlán, que parece ser que era un tío bastante, bastante engridito, era el hijo del jefe, y parece que era un tío bastante, bastante peculiar. Van a llegar a, como antes decíamos, a la zona ya persa, lo que es el Irán actual. Y ahí así que el calor, narran en las crónicas, que es absolutamente insoportable. Van a llegar a la ciudad de Tabriz, repito que estamos en Persia, en Irán. Y fijaos cómo describen, coge algunas descripciones de las crónicas de Ruy González de Clavijo, bueno, para de una manera, por curiosidad, ver cómo narran lo que ven. Dicen, en Tabriz, una ciudad de Persia, imaginaos lo que es para un castellano, un madrileño, ver aquello. O sea, tuvo que ser increíble. Dice, y por la dicha ciudad, a muchas rúas, calles muy ordenadas, que entre estas calles y rúas venden muchas cosas. Están oficiales de muchas maneras, muy bien ordenadas. Es ciudad de gran bollicio y de muchas mercadorías. En un lugar de estas alcaicerías están unos hombres que venden muchas oluras y afeites para las mujeres. E ellas mismas vienen allí a lo comprar. E se afeitan e untan con aquellas cosas. E vienen todas cubiertas con sábanas blancas ante los ojos, y unas redes de sedas prietas de cabellos, así van cerradas que no las pueden conocer. ¡Qué maravilla de descripción! ¡Qué maravilla! ¿No? Es increíble, es increíble. Hablaban también que en una aldea encontraron, bueno, dice, fijaos la descripción y que cada uno se imagine lo que quiera, dicen, y los que de ellas querían ser religiosos y que las gentes los aman por santos, rápanse las barbas y las cabezas, y desmídanse y andan desnudos por las calles al sol y al frío, e andan comiendo por las calles e vístense de los paños más rotos, e andan cantando de día y de noche con panderos. Fijaos, es gracioso, pero es muy curioso, desde luego, es muy curioso las descripciones que hace González de Clavijo de todo lo que van viendo durante el viaje. Bueno, pues entonces, fijaos, en algún lugar de Persia no se describe muy bien esta embajada, repito, estos puñados de castellanos que Dios sabe que pintaban por allí, se encuentran con una embajada que iba a ver también al gran Tamerlán, al gran señor de Egipto, que iban a Samarcanda. Entonces decidieron ir juntos. Yo me imagino que irían juntos, evidentemente por seguridad, porque a pesar de que ya estaban en zona controlada por el emperador, eran zonas absolutamente solitarias y peligrosas, la falta de agua, el calor, etcétera. Entonces, la embajada de Egipto, pues se unen a ella. Entonces, fijaos, ya si esto era ya emocionante y era curioso, resulta que estos castellanos se encuentran con unos egipcios y se unen a ellos las dos embajadas. Y habla Ruy González que los egipcios llevaban unos regalos, lo mismo que llevaban sus regalos, estos llevaban para el gran Tamerlán una serie de regalos que eran caballos árabes, llevan 15 camellos, un cocodrilo y una jirafa. O sea, ya los halcones, bueno, los halcones eran una tontería. Bueno, los halcones venían desde Puerto Santa María, pero los halcones era una bobada al lado de una jirafa, camellos, caballos, con un cocodrilo, imaginaos, los regalos de la época, ¿no? Eran animales desconocidos en diferentes zonas y eran auténticamente, bueno, pues regalos de valía, ¿no? Es curioso cómo González de Clavijo llama a la jirafa, le llama jornusa. Imaginaos la cara que tenía que tener esta gente cuando vio estos animales que no habían visto en su vida, con los egipcios, en medio de Persia, y a una embajada que tampoco sabía muy bien a lo que iban. Es decir, no sabían con qué se iban a encontrar, porque estos emperadores sanguinarios, bueno, a saber, que se iban a encontrar en Samarcanda. Es decir, iban a una misión realmente a no sabemos dónde, ¿no? Bueno, el 6 de julio de 1404, es decir, llevamos ya un año y dos meses de viaje, llegan a Teherán, donde ya les recibe un señor vasallo de Tamerlán, es decir, ya es un aliado de Tamerlán, ya es el imperio propiamente de Tamerlán, y parece que les atiende muy bien, ahí pueden descansar,
Y de hecho, habla González de Clavijo, que no se sabe cuántos miembros de la expedición, pero allí quedan varios para esperar y llevárselos a la vuelta. Y no aguantan, llevan enfermos, el calor es insoportable y caen enfermos varios miembros de la expedición española y quedan en Teherán, bueno, pues a resguardo, a cuidado de este señor que es aliado de Tamerlán. Hay que decir que viajan siempre de noche, el día lo evitan para todo, es decir, pero viajan en la oscuridad para evitar el calor. Fijaos cómo está la situación, que hablábamos antes de que esta embajada llevaba un hombre de armas, que era Gómez de Salazar, que era un guarda del rey, y en la ciudad de Nishapur, en lo que es Persia actualmente, muere. Lo entierran en Nishapur, en la ciudad de Nishapur muere este Gómez de Salazar, que no puede aguantar el calor, o una enfermedad, tampoco describen muy bien por qué, pero hablan sobre todo de calor, me imagino que puede ser deshidratado o Dios sabe qué. Y este aventurero, este hombre enviado por el rey Enrique III, pues muere en Nishapur y allí quedó enterrado. Muy cerca de Turkmenistán, es decir, están a punto de salir de Persia y ahí es donde muere este personaje. El 17 de julio abandonan Persia y para ubicarnos estamos hablando de un año y tres meses largos de viaje y están saliendo de Persia, aún les queda atravesar Turkmenistán y parte de la actual Uzbekistán para llegar a Samarcanda, decía, aún les queda un buen tramo. Bueno, pues se abandona Persia. El que quiera que se anime a echar un vistazo a los mapas, a un mapa de muchos sabréis evidentemente de los países que estamos hablando, porque cuento con que hay gente, bueno, ilustrada en geografía. Bueno, pero el que no sepa o el que no se ubique bien, que vea un mapa y vea lo que se tarda en llegar desde España, desde Puerto Santa María hasta Samarcanda. La cantidad de países que actualmente habría que pasar y lo que eso supuso en aquella época. Realmente escalofriante. Y el 17 de julio abandonan Persia. Es decir, van a atravesar Turkmenistán y van a entrar en la zona ya cercana a Samarcanda, a donde llegan en agosto de 1404. Es decir, un año y tres meses después de la salida desde el puerto de Santa María. Impresionante. Menudo viaje. Yo creo que nadie podemos imaginarnos lo que eso tuvo que ser en el pleno siglo XXI. Las dificultades que tuvieron que tener de alimentación, de suministros, de agua, de animales para transportar, llevar vivos los halcones, por decir, parece una broma, pero los halcones, aquí, todos los regalos, el peso de los regalos, y atravesar desiertos, fríos, porque lo mismo que pasaron calor, luego en algunas zonas eran frías, los viajes por mar. Bueno, al final llegan hasta las murallas de Samarcanda, todo esto acompañados con los egipcios y su zoológico particular, llegan hasta ante la muralla de Samarcanda. Estamos hablando de finales de agosto de 1404. Una semana hospedados en un palacio fuera de la ciudad de Samarcanda. Antes de que el poderoso Tamerlán les hiciera llamar, ¿no? Y esto se produce, este llamamiento del emperador mongol, se produce el día 8 de septiembre de 1404. El día 8 de septiembre de 1404, don Ruy González de Clavijo y su comitiva, su embajada, entra en Samarcanda. Samarcanda, que era la ciudad clave de la ruta de la seda que unía tradicionalmente, unió China con Roma, era todo el material que proveía Europa desde Oriente, pues una de las ciudades claves era Samarcanda. Difícil explicar o intentar imaginarse la sensación de esta comitiva cuando entró en la ciudad. La verdad que es difícil de imaginarse. Fijaos lo que cuenta González de Clavijo en su crónica. Dice, Samarcanda le llamaba Samarcante. Y dice, Samarcante es más grande que la ciudad de Sevilla. Un poco para él, habla que el número estimado de habitantes que él pudo calcular era de unos 150.000. Y se quedó absolutamente perplejo ante los monumentos que había hecho Tamerlán en la ciudad, que porque estaban recién construidos, es decir, el imperio estaba en su apogeo. O estaban construidos. Y eso que ya que González de Clavijo había visto monumentos árabes en España y, en fin, era una persona que se puede ser fácilmente impresionable, pero habla que queda absolutamente impresionado.
Realmente es un, si uno ve fotos de la actual Samarcanda, verá ese, esa mezcla de azul y oro, ¿no?, de las cúpulas y los edificios, que es precioso, un azul turquesa. Bueno, aquello tiene que ser en el momento de esplendor. Si hoy es bonito y es fascinante, ¿cómo sería Samarcanda en la época de máximo esplendor? De hecho, hay una frase que dice González de Clavijo, que es preciosa, dice, cuando describe Samarcanda, dice, después de escribir varios monumentos, etc., dice, dice, y mucho más de hermosura había que no se podía describir. Es decir, no llega a describir, es decir, no está describiendo edificios y llega un momento y dice, mira, y no te cuento más porque, porque esto es para verlo, ¿no? Qué maravilla, la verdad es que es un testimonio impresionante. Bueno, pues Tamerlán los trata como grandes señores. Los invita a sus palacios y a sus y sus jardines lujosos en Samarcanda, a esta embajada. Lógicamente, Samarcanda es, hay una gran identificación entre la ciudad de Samarcanda y el poder de Tamerlán. Es decir, es su ciudad, es su, lo que él muestra al exterior, su, su poder lo muestra con esa gran capital llena de monumentos y riquezas, ¿no? Evidentemente, habla también Gonzalo de Clavijo de que no hay límites de límites para la construcción de edificios, que llama maestros de cualquier raza, de cualquier procedencia, que los junta a Samarcanda desde todos los límites de su imperio para hacer de esa ciudad algo, algo maravilloso y algo grande. Dice, dice, de Damasco levó todos los maestros que pudo haber, así de paños de seda de muchas maneras, como los que facen arcos en que ellos tiran, e armeros, y los que labran el vidrio de barro, que los había allí de los mejores del mundo. Bueno, Tamerlán lo que hace es juntar allí todo tipo de personas y pueblos, es decir, turcos, árabes, cristianos, armenios, griegos. Y entonces cuando, cuando la expresión que usa González de Clavijo, cuando analiza todo este tipo de, ante tanto, tanto personal, tanto artista de distintas procedencias, cuando él ve tanta gente trabajando en aquella ciudad de manera vamos, sin parar para engrandecerla, ve tanta gente trabajando, dice, dice González de Clavijo, una cosa que una frase que me encanta, dice, había tantos que era maravilla. La verdad es que es, bueno, todo es fascinación, ¿no?, en la crónica de González de Clavijo, una maravilla. Bueno, pues vale, hemos narrado ya el viaje, hemos, ya estamos en Samarcanda con los halcones, evidentemente, y llega el momento del contacto con el contacto con el emperador mongol. Bueno, pues ¿y qué pasó allí? Pues lo vamos a ver ahora mismito. Bueno, pues los cita en su palacio. Cita a la embajada castellana y, evidentemente, uno se imagina que González de Clavijo, que era el jefe de la embajada, pues tuvo que acercarse hacia el gran emperador. Ojito, con quién estaba tratando? Hablan, bueno, su un sanguinario y una persona, bueno, como antes hemos descrito, bueno, pues un emperador de la época, ¿no? Entonces había que andarse con mucho ojo, bueno, no molestarle, no enfadarle o no hacer una falta de respeto, a veces por imprudencia o por desconocimiento. Entonces, parece que hay un ceremonial muy, muy lento, muy, muy complicado, con inclinaciones, cruzando brazos, con genuflexiones, bueno, reverencias, etcétera, de entonces el embajador castellano. Pues claro, me imagino que en ese momento de nervios hasta llegar al gran emperador, ¿no? Y su misión, que era lograr, en teoría, una alianza entre Castilla y este imperio nuevo que había surgido en Asia contra los turcos. En fin, llevaría, me imagino, en la cabeza todas sus dudas, porque evidentemente el momento era bastante importante. Me imagino que también pensaría cómo darle los regalos, si le iban a gustar o no le iban a gustar, porque claro, evidentemente había un riesgo, ¿no? Un riesgo de, bueno, que a lo mejor no le gustaran o que considerara que la jirafa y los camellos de los egipcios eran superiores a sus halcones, a sus objetos de plata y telas. Es decir, que todo esto iría en la cabeza de González de Clavijo. El 8 de septiembre de 1404 es cuando narra González de Clavijo que se produce esta recepción, y parece que le dice, ved aquí, dice, parece que le traduce lo que dice el gran Tamerlán, y dice, ved aquí estos embajadores que me envía mi hijo, el rey de España, que es el mayor rey que hay entre los francos, y son muy gran gente. De verdad que yo le daré mi bendición a mi hijo el rey. Esas son las palabras que transcribe que dijo Tamerlán a la embajada española. Eso lo dice Clavijo. Es decir, les recibe con calor. Es decir, la recepción era, ya les había recibido hacía días, evidentemente, estaba en Samarcanda, pero siempre puede haber alguna duda. Bueno, parece ser que Tamerlán le recibe en condiciones. Bueno, una vez este contacto complicado,
Bueno, pues habla Clavijo que ya se siente seguro y apreciado por el emperador en Samarcanda. Tamorlán lo que hace es, regalos, los agasaja, hay banquetes, habla de día sí, día no, hay banquetes en los jardines de Samarcanda. Van a estar en ese, tampoco está nada mal después del viaje que se han pegado, 3 meses a este ritmo de vida. Banquete sí, banquete no, recepción sí, recepción no. Es decir, Clavijo que fueron invitados a un sinfín de fiestas y de celebraciones. De hecho, aparte de lo que hemos hablado de la recepción calurosa, habla Clavijo como González de Clavijo, él orgullosamente dice que en sus crónicas dice cómo el Gran Khan, como llama el Gran Khan, es decir, Tamorlán, dio en una de las fiestas que organiza, dio orden de dar un asiento más alto a los embajadores españoles, a los embajadores castellanos. Dice, y habla de los embajadores de su amigo Enrique, de Enrique III, y le llama amigo Enrique. Dice, para destacaros de los demás embajadores, es decir, les ponen un lugar más alto, en una tarima más alta en estas fiestas. Mientras que a los embajadores de China les ponen una tarima más baja. Y es que esto parece que ofende a los chinos. Bueno, los chinos que estaban preparando para invadir China. El Tamorlán quería invadir China, como ahora hablaremos, prácticamente en los meses siguientes. Bueno, pues esto lo dice Clavijo en sus crónicas, diciendo cómo él se siente orgulloso, cómo a los chinos los mandan a una tarima más baja y a los castellanos los sube. Es decir, eran maneras de un poco de reconocer y de apreciar de buena manera diplomáticamente a cada delegación. Y habla, ya Clavijo habla de Samarcanda, ya un poco anecdóticamente, de los bazares de Samarcanda, habla de la seda, de las especias exóticas que hay allí en Samarcanda, de cantidad de baños públicos que tienen, de los sistemas modernísimos de riego que hay en Samarcanda. Todo esto lo describe en sus crónicas. Habla de que había carreras de elefantes que eran muy graciosas. Bueno, imaginaos lo que es esto ya para una persona que se ha jugado la vida en un viaje de más de un año. Lo que supone también la tranquilidad de ver que su misión la está empezando a cumplir, es decir, que es bien acogido y que su embajada empieza a tener éxito. Van a estar, como decimos, 3 meses de juerga, hablan de que hay numerosas bodas, hablan también, Clavijo, así un poco metiendo también un poco de anecdóticamente, cómo está impresionado por la cantidad de vino que toman. Y dice a veces Timur, Tamorlán, a veces Timur dice, mandaba o ordenaba un emborrachamiento colectivo. Y lo cuenta Clavijo como alarmado, y dice que las jarras no eran nada pequeñas. Es decir, imaginaos el ambiente en esta corte de este emperador, ¿no? Bueno, pues sí, es todo absolutamente increíble, ¿no? Parece que es un cuento que alguien se está inventando, pero esto ocurrió de verdad y está reflejado en las crónicas de González de Clavijo. Bueno, pues llega el invierno y se acaban las fiestas. Y hay un tema clave, y es que Tamorlán estaba cada día más enfermo. Vamos a decir que está prácticamente moribundo. De hecho, tenía su sepultura, ya estaba preparada en la ciudad de Samarcanda. O sea, había mandado todas estas construcciones rápidas en la ciudad, también obedecían un poco a la premura, porque el gran emperador estaba bastante mal. Y ya había, de hecho, le habían ordenado la construcción de un mausoleo para su persona. Y Clavijo también narra cómo ve que los obreros trabajan día y noche para concluir las obras del mausoleo, que sería luego el lugar donde quedaría enterrado Tamorlán, ¿no? Pues aquí, fijaros, sorprendentemente, porque es la parte sorprendente del relato, este Tamorlán, que evidentemente muy acuciado por su enfermedad, evidentemente, sin explicaciones a los embajadores, sin haber tenido una respuesta ni siquiera a la carta de que le manda Enrique III o tal, lo que hace es invita a todos los embajadores que hay en Samarcanda a abandonar la ciudad. Fijaos qué reacción tan inesperada. Inesperada, ya digo, evidentemente por su estado físico seguro, porque ni siquiera se despide de ellos. Hay que decir que Tamorlán está ya preparando, tiene los preparativos más que hechos para su gran invasión, que era hacer una campaña contra China, nada más y menos que invadir China. Ya tiene un enorme ejército reunido, tiene los suministros, una copia de suministros enorme, y su obsesión era intentar invadir China antes de que el cuerpo le fallara, ¿no? Entonces, esto es lo que se interpreta de por qué a las embajadas, no es que sea una manera despectiva, pero sí una manera rápida y un poco extraña, dice que se vayan, que ya debió de ver la cosa muy mal, y dijo, me quito esto de en medio y me voy a mi campaña de China, que es la que ahora mismo me está
bueno, hay que imaginar qué pudo ocurrir, pues tampoco se sabe. Es decir, demasiado sabemos para un tema tan, tan concreto y hace tantos años y en un lugar tan lejano, pero todas las interpretaciones van por esa vía. Es decir, que no es un desplante, sino, bueno, es decir, hasta aquí he llegado, vale, vamos a China y a ver si me aguanta, si mi vida llega hasta ver cómo invadimos China. Y todos los embajadores, pues evidentemente, pues tampoco. Hay que pensar que también, vamos a ver, Castilla estaba en el otro lado del Mediterráneo y, bueno, le daría importancia y todo lo que nosotros queramos, pero, en fin, era un reino lejano, un reino relativamente pequeño, que aún no tenía la fuerza que tendría años después. Y bueno, y Tamborlandina, bueno, vale, muy bien, embajadores de Castilla, pero vale. Me quedo con los halcones, que a saber cómo llegan los halcones, me imagino que bastante... bastante sequito los pobres, y muchas gracias y hasta aquí hemos llegado. Evidentemente tampoco se puede exigir mucho a un emperador de este calibre que hiciera muchas gracias a los castellanos, pero no deja de ser sorprendente el giro que toman los acontecimientos. Bueno, de hecho, el 22 de noviembre de 1404 abandona Samarcanda la expedición, la embajada española, abandona Samarcanda. Y bueno, y ahora pues ya vamos a llegar al final un poco a las conclusiones de este viaje y hablamos del tema. Bueno, pues tanto viaje, tantos kilómetros para este resultado. ¿Se puede hablar que la misión había logrado sus objetivos? Pues parece ser que no, evidentemente, porque no hubo realmente una respuesta a las propuestas de Enrique III por parte de Tamborlán. No se llegó a una alianza militar tampoco. Tamborlán se fue a China, nos dejó colgados un poco de los embajadores y a otras delegaciones, no solamente a la castellana, sino a otras delegaciones. Bueno, ahí se quedaron compuestos y sin novio, y bueno, y evidentemente el fin de la misión pues no fue positivo en este aspecto. Es decir, no se consiguió nada tangible, no se llegó a crear un eje Toledo-Samarcanda, que era un poco de lo que intentaba crear Enrique III. Pero desde luego, esto visto con los ojos de hoy, vamos a verlo, qué significa este viaje a Samarcanda. Es decir, este contacto diplomático no tiene precedentes, es un contacto diplomático sin precedentes en cuanto a distancia, en cuanto a disparidad de culturas, en cuanto a qué les puede unir a unos a otros. Era un hecho nuevo hasta ahora, es decir, más sobre todo por la distancia. Evidentemente, como antes comentábamos, el interés de Enrique III era la expansión de Castilla en África, sin duda, que ya se iría fraguando durante el siglo XV, un siglo XV bastante revuelto en Castilla, muchas guerras internas, como todos sabéis, ¿no? La Isabel la Católica, en fin, guerras civiles, hasta que se llegó a la unión de los dos reinos de Aragón y Castilla, pero fue un siglo complicado, pero que no se dejó para nada de mirar a África como un lugar al que expandirse, ¿no? Territorialmente y comercialmente. Entonces estas crónicas, este diario que escribió Ruy González de Clavijo, claro, no consiguió muchos objetivos diplomáticos, pero para nosotros es un testimonio impresionante. Es decir, es las descripciones que hace del mundo de ese principio del siglo XV han ayudado a muchos historiadores a descifrar, bueno, pues aspectos desconocidos de la Edad Media. Realmente el testimonio es muy valioso. Se van de Samarcanda y el camino de regreso, fijaos cómo estaba la cuestión, que a muy poquito de salir de Samarcanda reciben la noticia los embajadores de que Tamborlán ha muerto. Fijaos si se explican mucho las cosas de por qué los despacha de Samarcanda, es decir, muere muy poquito después, en medio de la, prácticamente sin iniciar su campaña contra China. Y también los embajadores ya están de vuelta por la zona persa y perciben la inseguridad que ya, porque ya, bueno, sí, Tamborlán les ha dado una serie de salvoconductos, una serie de documentos que les acreditan, pero Tamborlán ya no está. Y como todos sabéis, cuando un dictador cae, lo que viene después no se sabe muy bien. Es decir, el proceso después de la caída de un dictador, sobre todo en aquella época y de un imperio de este tipo, que es por puro sometimiento, pues puede causar que los señores que antes le adulaban ahora mismo se vuelvan en su contra. Es decir, la situación se vuelve muy complicada. Y a los castellanos les pilla de vuelta con que desaparece Tamborlán. Es decir, desaparece su protector, de alguna manera, la persona que les ha dado, que les da protección en su viaje de vuelta. Y esto lo van a notar porque evidentemente vuelve otra vez el riesgo. El riesgo ya es una zona que ya no está controlada por su aliado, por su amigo.
Hablan que el 18 de noviembre de 1404, guiados por un tártaro, por un caballero tártaro, llevan una serie de documentación que les acredita, inician la vuelta a Castilla y atraviesan Persia, como antes comentábamos. Hablan del frío que pasan. Fue calor antes, pero ahora es frío. El invierno de 1404 les va a pasar factura, pasan muchísimo frío, es lo que cuentan. Y consiguen llegar por fin a Trebisonda. ¿Os acordáis de Trebisonda, que era la ciudad donde dejaron los barcos y se pusieron por tierra? Bueno, pues llegarán a Trebisonda y volverá ya el regreso hacia Castilla, hacia España, por vía marítima, por vía la vía que por el camino inverso al que habían tomado. El 17 de septiembre del 405, por fin hallan un barco que les lleva a Constantinopla, donde llegan el 22 de octubre. O sea, estaban aquí cada paso que daban era un mes o dos meses. Es una barbaridad, un 22 de octubre. Allí van a embarcar en un navío genovés en Constantinopla, y otra vez narran enormes tormentas, en fin, otro sinfín, pero el viaje de vuelta pues no es más sencillo que el de ida. Imaginaos también que irán cansados, irán con, en fin, ya las últimas jornadas tenían que ser de auténtico deseo de llegar, ¿no?, a su tierra, ¿no? Y hablan de Génova, que es la última ciudad que describen. Y ya el viaje está acabando, y vamos a aprovechar porque llegan a Génova. Entonces, también nos gusta que, bueno, tocar temas colaterales que nos ayuden un poquito a centrarnos en el asunto. Por eso paramos en Génova, porque está a punto de acabar ya el viaje, en fin, está a punto de llegar a la península, pero en Génova hacen unas gestiones, no se explica muy bien por qué ni qué, pero hacen una gestión con el Papa Benedicto XIII, que es uno de los papas protagonistas del famoso Cisma de Occidente. Imagino que muchos sabréis lo que fue el Cisma de Occidente en aquellos finales del 14 y principios del 15. Pero por si alguno no lo sabe, vamos a contarlo, porque me parece interesantísimo para comprender un poco un tema histórico que es importante, curioso y bueno, y saberlo ubicar. Bueno, pues vamos a hablar del Cisma de Occidente, que es sin duda uno de los sucesos más lamentables de la historia del cristianismo. Fue una crisis religiosa que bueno, pues llegó a salpicar a todos los países católicos, que tuvieron que tomar una postura ante el problema y que como digo, fue un suceso un poquito bastante lamentable. Todo empieza cuando el Papa Gregorio XI, había trasladado la sede papal a Roma. La sede papal estaba en Aviñón. Entonces muere allí y parece ser que bajo una gran presión popular, porque los papas no estaban en Roma, no eran italianos, hacía una presión popular importante en Roma, la elección del siguiente papa es de una manera sufre grandes presiones, sobre todo, digo, parece ser que hasta rodean el lugar donde estaban reunidos todos los cardenales, es decir, desastroso, el pueblo de Roma, y ante esta presión, ya digo, parece ser que se nombra a un papa italiano, a Urbano VI. Bueno, pues los cardenales una parte de los cardenales dicen que esta elección de papa fue bajo presión, que no fue legal, y ellos designan otro papa, eligen a otro papa, eligen a Clemente VII. ¿Pero qué ocurre? Pues que Clemente VII se instala en Aviñón y Urbano VI pues sigue en Roma. Pues no hay un acuerdo entre los dos papas, entre las dos facciones, y el uno excomulga al otro, tanto Urbano VI a Clemente VII como Clemente VII a Urbano VI, y se crea una división en la Iglesia pues sin precedente. Los dos papas, ya digo, se excluyen el uno al otro y hay un cisma que queda abierto en la Iglesia Católica. ¿Cómo sería el cisma? Que todos los estados tuvieron que tomar partido por uno u otro papa, es decir, los estados católicos y hasta los santos. Se habla que Santa Catalina de Siena se mantuvo al lado de Urbano VI y San Vicente de Ferrer parece ser que se hizo era defensor del Papa Clemente. O sea, fijaos el disparate. Y esto es disparate y es importante porque la visión, o sea, la Iglesia, evidentemente, el poder de la Iglesia en aquellos años era enorme, es decir, no es comparable, bueno, por supuesto ahora ni mucho menos. La dependencia de la Iglesia, el factor religioso en aquella época, en aquellos gobiernos, en la vida normal del día a día de las gentes era bárbaro. Entonces, que hubiera un cisma en Occidente con dos papas que se excomulgan uno al otro, el obligar a tomar partido por un papa u otro a las gentes, a los pueblos, a los reinos,
Bueno, pues este cima occidente fue un auténtico desastre. Esto ocurre mientras está con nuestro amigo Ruy González del Cabijo de viaje, es decir, el cisma se produce en ese momento. Bueno, pues el sucesor de Clemente VII, es decir, el Papa de Aviñón, el Papa que no fue nombrado en Roma, fue un Papa español, el famoso Papa Luna, Benedicto XIII. Por eso hemos parado, porque cuando paran en Génova a hacer unas gestiones con Ruy González de Clavijo como embajador del rey Enrique III con Benedicto XIII, no sabemos qué gestiones, pero bueno, ha venido un poquito al caso para ubicarnos en un tema que fue francamente importante, aunque nos pueda parecer hoy una cosa que no tiene mucha importancia, tuvo mucha importancia durante aquellos años. Y bueno, quería comentarlo para situarnos y aprender un poquito más de historia, por si alguno lo desconocía. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó con este cisma? Pues que hubo un grupo de... evidentemente, un grupo, los cardenales romanos y otros cardenales de Aviñón, dijeron que esto no puede ser. Y entonces celebraron un concilio en Pisa en el año 1409. Ya el viaje de nuestro héroe, nuestro personaje, ya había acabado. Y acuerdan, tanto los cardenales partidarios de uno como de otro, en elegir un papa de consenso, que va a ser Alejandro V. Pero ahora fijaos lo que ocurre. Los papas de Roma y de Aviñón dicen que no abdican, que de eso nada, que ellos no reconocen a Alejandro V y que ellos siguen siendo papas. Con lo cual, ahí nos vamos a encontrar no con dos papas, sino con tres papas. Nos encontramos con tres papas, con el que se nombra en Roma, el que se nombra en Aviñón y un papa de consenso que era Alejandro V. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Pues al final, bueno, como todos estos líos, al final tiene que llegar alguien a poner orden en este dislate. Y fue el emperador alemán Segismundo. Consiguió al final convocar un concilio que se llamó el Concilio de Constanza. Y bueno, y muy resumidamente, Segismundo se cargó a los tres papas. A uno les quitó los cargos, a otros incluso los llegó a encarcelar. Y al final, bueno, nombró a Martín V. Martín V, que fue el papa, un papa realmente unificado. Pero tuvo que llegar alguien y decir, hasta aquí hemos llegado, esto ya no puede seguir así, ¿no? Y bueno, pues esta un poco la historia del famoso cisma occidente, que tuvo repercusiones, ¿eh? No os penséis que es una anécdota, ¿no? No, tuvo repercusiones porque dividió a las sociedades y dividió a los reinos y el papado era el papado, donde digo que entonces la religión era un tema mucho más trascendente de lo que nos podemos imaginar. Bueno, pues hemos parado en Génova, hemos hecho este pequeño apunte del cisma de Occidente y bueno, y vamos ya, estamos el viaje de Ruy González de Clavijo está acabando. Va a llegar a la península y fijaos, es un viaje que duró desde el 22 de mayo de 1403 hasta el 24 de marzo de 1406, en el que se encuentra ya con el rey Enrique III en Alcalá de Henares. Casi tres años de viaje. Vamos a ver si paramos un poquito, porque quizá tres años, dos años, un año, no. Vamos a pensar, son tres años de nuestras vidas y vamos a meterlas todas, condensarlas en un viaje. En un viaje y con lo que esa gente pasó y lo que esa gente disfrutó, vio, en fin, inimaginable para las mentes de aquella época, sobre todo para aquellas mentes de estos hombres de prácticamente medievales. Estamos, el Renacimiento no había llegado, es decir, la manera de ver la vida de estos personajes era difícil de imaginar, ¿no? Y ese viaje todavía más. Bueno, pues como digo, llegan a Alcalá de Henares y el 24 de marzo de 1406 los recibe Enrique III. Bien, evidentemente, no sé, de hecho, Clavijo no nombra, no habla de en sus crónicas, no habla de lo que se sacó en claro o no en claro. Es decir, fue una descripción del viaje, pero evidentemente como un hombre de... eran secretos de Estado, es decir, era un viaje, una embajada oficial, y probablemente a lo mejor tuvo más datos de lo que nos pensamos de Tamorlán, es decir, en el libro no lo refleja, él dice que les echó allí, pero tampoco sabemos lo que le contó de palabra a Enrique III, es decir, ya es de mi cosecha, es decir, no, yo pienso que, bueno, traería algún tipo de información. ¿Qué pasa? Que no nos ha llegado a nosotros en sus crónicas, porque no, tampoco podía hacerlas públicas, ¿no? Eran secretos. Y bueno, el tema es que lo que trajera o no trajera se lo contó a Enrique III, y muy rápidamente el rey de Castilla, Enrique III, va a morir tres meses después de recibir a González de Clavijo. Murió, y aquí vamos a hacer otro, ya que hemos, aunque luego daremos ya al final del viaje y un poco qué pasó con Clavijo, etcétera,
Vamos a hacer otro pequeño paréntesis de otro hecho de la historia de España, esta vez de la historia de España, que es bastante importante. Enrique III va a morir y él tiene muy claro que quiere que reine su hijo Juan II, que a la postre será que es el padre de Isabel la Católica. Como antes nos hemos hablado, Enrique III es abuelo y su hijo Juan II va a ser el padre de Isabel la Católica, un poco para ubicarnos cronológicamente en este siglo XV. Bueno, pues Enrique III quería que su hijo gobernara a toda costa. ¿Por qué? Porque tenía realmente miedo del poder que estaba acumulando su hermano Fernando. Entonces había interés en Enrique III en que su hermano no reinara y quería dejar muy claro que reinara su hijo Juan II. De hecho, Juan II nació muy poquito antes de morir Enrique III. Es decir, hasta el último momento se pensaba que la herencia de la corona de Castilla iba a ser para su hermano Fernando. Pero al final nació Juan II y el hermano del rey Enrique III, Fernando, se quedó sin su casi esperado reinado de Castilla. Pero fijaos lo que va a ocurrir aquí, que es un hecho importante en la historia de España, muy importante en la historia de España, y que también es bastante, bastante desconocido, y al que vamos a dedicarle unos minutos solamente porque, ya digo, al hilo del tema de González de Clavijo, no debemos dejar escapar este hecho. Bueno, pues el hecho es el compromiso de Caspe. El compromiso de Caspe, que fue firmado en 1412. Fijaos, el Fernando es el, como decíamos, el hermano de Enrique III, conocido por Fernando como Fernando de Antequera. Ahora veremos por qué. Tenía unas grandes pretensiones por llegar a hacerse con la corona de Castilla, porque, como decíamos, Enrique III estuvo a punto de morir sin descendencia. Cuando muere Enrique III, su hijo ya ha nacido, Juan II ha nacido, pero es el menor de edad, y entonces se nombra una regencia. Entonces se divide Castilla, bueno, vamos a ir rápido porque tampoco podemos entender mucho en el tema, pero Castilla se divide en dos zonas de influencia. Una al norte de la Sierra de Guadarrama, que va a gobernar, digamos, la mujer de Enrique III, la viuda de Enrique III, que es Catalina de Lancaster, y al sur de la Sierra de Guadarrama, digamos, hasta lo que es el reino nazarí de Granada, que aún era musulmán, pues se va a quedar en poder de Fernando, de su hermano Fernando, ¿vale? Entonces, Fernando, que le toca la zona sur, la zona fronteriza con Granada, pues va a reanudar la reconquista de Granada, va a batallar contra Granada desde su zona de influencia del sur y va a obtener la famosa victoria de Antequera, una victoria muy importante para las tropas castellanas sobre el reino nazarí de Granada, que le va a dar ese sobrenombre, se le va a conocer como Fernando de Antequera, le va a dar el sobrenombre y le va a dar poder y le va a dar mucho prestigio. Bueno, y aquí nos encontramos con el auténtico meollo de la cuestión, y es que el rey de Aragón, y diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el rey de Aragón ahora? Pues esta es la clave del asunto. Era Martín I. El rey de Aragón, Martín I, va a morir sin descendencia. Y él, en su testamento, dice que su sucesor sea elegido por compromisarios de Aragón, como de Valencia, como de los condados catalanes, es decir, la corona de Aragón, que englobaba a todas estas regiones, como todos sabéis. Es un hecho importante porque tiene un punto de elección democrática, si os fijáis, esas monarquías cuya descendencia está absolutamente clara en todos los casos. En este caso no va a ser así, no hay un sucesor por sangre, sino por designación, lo cual ya es un hecho muy importante. Y también es, bueno, ya lo que es importante es que se va a elegir como rey de Aragón a Fernando de Antequera, es decir, al hermano del rey de Castilla, a un infante de Castilla se le va a elegir rey de Aragón, a un trastámara. Los trastámaras, bueno, otro pequeño inciso, los trastámaras son una dinastía de reyes que viene de una zona de Galicia, que reinaron en Castilla y León durante casi dos siglos, que son precedentes de Isabel y Fernando. Es decir, fijaos lo que estamos hablando. Es decir, el último trastámara fue Juana la Loca. Con Felipe el Hermoso entró la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias. Pues fijaos, en Aragón, los compromisarios de Aragón, de Valencia y de Cataluña eligen como rey de Aragón a un trastámara, a un infante de Castilla, a Fernando de Antequera, que va a reinar como Fernando I de Aragón.
no hay que hacer mucho más comentario del asunto. Esto en cuanto a que hablan de la historia diferente de Aragón y Castilla, que si uno, que si otro, vamos a ver aquí, sin ningún tipo de... Es decir, que los orígenes de unos y otros son los mismos. Y es lo que quiero aquí, de alguna manera, dejar claro y significarlo. Que la corona de Aragón tenía unos grandes vínculos con la corona de Castilla. Ya de entonces, la unión de Isabel y Fernando, que luego sería a final de este mismo siglo, fue, digamos, un proceso que arranca casi desde aquí. Es decir, los Trastámaras, de hecho, como sabéis, Isabel y Fernando eran primos segundos, es decir, ya procedían, al ser Enrique III y Fernando de Antequera hermanos, ya las dos líneas sanguíneas, tanto de Aragón como de Castilla, proceden de una misma raíz. Por eso, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla eran, como sabéis, primos segundos, que originó los problemas de su boda, que era ilegal, etcétera, las bulas papales, en fin, un tema que si algún día podemos tratar, trataremos, pero todo nace de esta cuestión, de este compromiso de Caspe, en el cual los aragoneses, ellos mismos, valencianos aragoneses y los condados catalanes, eligen como su rey, como su cabeza visible de la corona, a Fernando de Antequera, hermano de Enrique III de Castilla. Bueno, pues vamos a ir finalizando. ¿Qué pasó con Enrique III? Pues Enrique III murió, como decimos, murió pronto, murió a los tres meses de entrevistarse con Clavijo de su viaje a Samarcanda, murió en Toledo, un día de Navidad de 1406. Y está enterrado en la Catedral de Toledo. Pues alguien quiere visitarlo, que sepa que ahí está el famoso Enrique III, el rey que envió a don Ruy González de Clavijo a Samarcanda. Ruy González de Clavijo, ¿qué ocurrió? Pues que fue uno de los testigos en el testamento de Enrique III, es decir, era un hombre de confianza absoluto, fue hombre de confianza de su hijo Juan II, y por lo realizado en este viaje de Samarcanda, se le valoró ya de por vida en Castilla, es decir, hablan que fue venerado como hombre noble, y bueno, si ya era famoso y era hombre de confianza, lo fue todavía más después de lo que él pudo relatar, ¿no? de ese tremendo viaje que realizó. Ruy González de Clavijo murió el 2 de abril de 1412, y parece ser que se le enterró en donde hoy está la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid. Lo que pasa es que aquello era un convento en aquella época, se le enterró allí y aquello fue remozado, fue reconstruido. Incluso se habla de que su sepulcro fue utilizado luego para, es decir, como toda la historia, todo se olvida y todo el mundo, pues las personas pasan. Y el sepulcro de este gran hombre, de este viajero incansable, de este embajador increíble, parece ser que su sepulcro fue sustituido para enterrar en su mismo lugar a la mujer de Enrique IV, a doña Juana. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Entonces, pero tampoco quedan vestigios de nada, porque ese convento se fue derruido y se construyó lo que es hoy la iglesia de San Francisco el Grande. Es decir, no se sabe, se supone que estará bajo los restos de lo que es la iglesia de San Francisco el Grande, en alguna fosa común o en algún lugar estarán los restos de don Ruy González de Clavijo. Fijaos lo que cuenta un testigo de la época, y lo escribe hablando de Ruy González de Clavijo y de su viaje a Samarcanda. ¿Y qué pasó cuando volvió a Castilla? Esto ya es una tercera persona, es decir, ya no lo cuenta el mismo González de Clavijo. Dice, dando por menor muy larga cuenta de todo, causó admiración, siendo esto el más sustancial efecto que resultó de tan remoto viaje, quedando los embajadores en grande veneración los demás vasallos por lo mucho que habían visto, padecido y vencido en tierras bárbaras. Clavijo fue sepultado en la dicha capilla mayor de San Francisco de Madrid, en un túmulo de alabastro suntuoso y ricamente labrado con su bulto, y con letras en torno del que decían: aquí yace el honrado caballero Ruy González de Clavijo, que Dios perdone, camarero de los reyes don Enrique, de buena memoria, y del rey don Juan, su fijo, al cual el dicho señor rey obo enviado por su embajador al Tamorlán, efinó a 2 días de abril del año 1412. Textual. Bueno, pues los manuscritos del viaje, es decir, en lo que hemos hablado durante todo el tiempo, de los manuscritos, de las crónicas que nos van a llegar hasta nosotros de Ruy González de Clavijo. ¿Esto cómo nos llega? Bueno, pues Ruy González de Clavijo, nada más llegar a España, nada más llegar a Castilla, lo que hace es refundir todo lo que ha visto en el viaje. Parece ser que muchas de las cosas se las cuentan sus propios escribas, es decir, pero él refunde todo el trabajo de toda la comitiva y escribe las crónicas en un libro llamado Embajada a Tamorlán. De los manuscritos de este libro se conservan 5 manuscritos.
aunque luego la obra evidentemente tuvo mucha difusión porque la imprenta, también otro tema importante, la imprenta va a llegar a España a finales del siglo XV, otro dato importante, aquello supuso una revolución para la cultura sin igual. La imprenta, como siempre se ha dicho, fue el internet del siglo XV y aquello hizo que todas las obras se multiplicaran y la cultura pues llegara a todos los rincones, ¿no? Bueno, pues este relato, gracias a la imprenta, se conoció, pero los manuscritos realmente hay cinco, se conservan cinco manuscritos. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay dos, uno el más antiguo, que es del siglo XV, que es el más antiguo. Luego hay otro de ahí muy cercano a la época, que está en el Museo Británico, imaginaos. Digo, dos en Madrid, uno en el Museo Británico y otro en la Biblioteca Nacional de París, pero es un manuscrito ya posterior, y otro en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid, una copia ya del siglo XVIII. Pero los manuscritos más antiguos están tanto en la Biblioteca Nacional de Madrid como en el Museo Británico, los dos nombrados o llamados, el libro llamado Embajada a Tamorlán. Bueno, dicho esto ya, dar la importancia que tiene a este libro, porque como antes hemos comentado, gracias a esta joya de la literatura castellana, Embajada a Tamorlán, que por cierto podéis encontrarla en internet, hay muchas copias para poderlo leer. Es un castellano complicado, porque es un castellano antiguo y es un poco duro de leer, pero vale la pena. Ya conociendo la historia, echar un vistazo, simplemente a ver cómo se escribió aquello, en las circunstancias que se escribió, de verdad que es una auténtica joya, ¿no? Bueno, ¿qué quedó de aquel viaje? Pues fijaos, el emperador Tamorlán, o su sucesor, o digamos los ecos de aquel viaje de los castellanos a Samarcanda, no fue tan leve, puesto que mandó fundar una ciudad cercana a Samarcanda que se llama Madrid. O sea, hay un Madrid al lado de Samarcanda. Hoy parece que es un barrio de Samarcanda, donde se sitúa el aeropuerto, pero en aquella época era una ciudad aparte. Es decir, Samarcanda fue creciendo y una de las ciudades satélite de Samarcanda le ordenaron que se llamara Madrid en honor de Ruy González de Clavijo. Fijaos qué cosa tan bonita y tan importante, ¿no? Y hoy día sigue existiendo. Hay un Madrid en Samarcanda, que ya digo, como antes decía, parece que es donde está el aeropuerto. Hace poco se inauguró una avenida principal de Samarcanda, se llama Avenida de Ruy González de Clavijo. Y en las afueras de Samarcanda, donde está un observatorio astronómico que arranca de la antigüedad, en los frescos que hay en ese observatorio se puede ver en una de las pinturas, un observatorio que mandó construir el hijo de Tamorlán, hay unas pinturas, unos frescos en las que se puede ver representado exclusivamente cómo se presentan los embajadores españoles, los embajadores castellanos. Aparece González de Clavijo presentándole sus respetos a Tamorlán. Fijaos la huella que dejó aquel viaje, es decir, no fue una cosa que pasó por encima, no, dejó huella en la zona, es decir, no un poco también da idea de la importancia y que realmente pudo ser un éxito el viaje, sin duda. De momento, con estos datos que estamos dando ahora mismo, uno puede hacerse una idea de que no fue nada que pasó desapercibido. Aquí en Madrid, ¿qué queda de González de Clavijo, que es un hijo de la ciudad de Madrid? Bueno, pues bueno, como siempre en la historia nuestra, pues está tan descuidada que, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar? Hay una calle muy pequeñita, muy cerquita del río Manzanares, que se llama calle Ruy González de Clavijo, milagro, y en la Plaza de la Paja de Madrid, donde parece que estuvo la casa donde nació González de Clavijo, donde vivió su familia, hay una placa alusiva a que esa fue su vivienda. Y estamos llegando, ahora sí que llegamos al final, estamos acabando, y solamente quería describiros un párrafo que es una maravilla, en honor a Ruy González de Clavijo y a estas gentes que viajaron, que está reflejado en el libro de Embajada Tamorlán, un párrafo en el que describe una jirafa. Fijaos, voy a leerlo textual, es decir, textual como él lo escribió, y me parece absolutamente increíble, ¿no? Increíble, sobre todo poniéndose en el pellejo de estas gentes. Bueno, vamos a leerlo. Hallaron un embajador que el sultán de Babilonia enviaba al Tamorlán, el cual llevaba consigo hasta 20 de caballo y hasta 15 camellos cargados de presente, que el sultán enviaba al Tamorlán. Y otro sí llevaba 6 avestruces y una alimaña que es llamada jirafa, la cual alimaña era hecha de esta guisa. 2. Había el cuerpo tan grande como un caballo, y el pescuezo muy luengo, y los brazos mucho más altos de las piernas, y el pie había así como el buey hendido, y desde la uña del brazo hasta encima de la espalda había 16 palmos, y desde las agujas hasta la cabeza había otros 16 palmos, y cuando quería enhestar el pescuezo, alzábalo tan alto que era maravilla, y el pescuezo había delgado como de ciervo, y las piernas había muy cortas según la longura de los brazos,
que hombre que no lo hubiese visto bien pensaría que estaba sentada aunque estuviese levantada. Y las ancas había derrocadas a yuso, como búfalo. Y la barriga blanca, y el cuerpo había de color dorado, y rodado de unas ruedas blancas grandes. Y el rostro había como de ciervo. En lo bajo, de hacia las narices, y en la frente había un cerro alto agudo, y los ojos muy grandes y redondos, y las orejas como de caballo. Y cerca de las orejas tenía dos cornezuelos pequeños redondos, y lo más de ellos cubiertos de pelo, que parecían a los de ciervo cuando le nacen. Y tan alto había el pescuezo y tanto lo extendía cuando quería, que encima de una pared que tuviese 5 o 6 tapias en alto, podría bien alcanzar a comer. Otro sí encima de un alto árbol alcanzaba a comer las hojas, que las comía mucho. Fijaos qué descripción tan impresionante, tan bonita, una maravilla, ¿no? lo que escribe este castellano antiguo, ¿no? Que ya digo, puede hacer un poco complicado la lectura de esta obra, pero vale la pena, vale la pena. Pues terminamos. Esta fue la historia del que se le ha llamado Marco Polo Español, porque realmente no tiene nada que envidiar ese viaje y esos descubrimientos y esas descripciones a las que hizo Marco Polo. Con esto hemos entrado en nuestro siglo XV, este gran siglo del que antes hablábamos. Y bueno, este es un homenaje a Ruy González de Clavijo y sobre todo más a esos acompañantes, ¿no? A esos que le acompañaron en un viaje imposible. Un viaje de 3 años que, como antes decíamos, se produjo en los tiempos de Mari Castaña. Memorias de un tambor.